Hola tatitos, como ya veis, estamos en el canal de More Tati y hoy el vídeo que voy a grabar es abriendo mis regalos de Reyes. Como ya sabéis, han venido los Reyes y os voy a enseñar uno por uno. Uf, no han cogido los dedos. Uno por uno, mis regalos. Estoy súper contenta porque me han traído muchas cosas, así que he tenido que ser súper buena. Vamos con el primero. Voy a empezar con la ropa porque como estoy en pijama, voy a cambiarme, así que voy con las primeras prendas. Me han traído... ¿Qué me motivo? Si me viste este vídeo todo el rato sonriendo, espero no tener... ¿Tengo? ¿En cada día? No, ¿no? ¿O así? Sí tengo. No, no tiene. Bueno, muchas veces me pinto el labio oscuro y se me llena. Entonces... Me encanta la ropa. Si me veis sonriendo todo el rato en este vídeo, porque todas las cosas que me han traído me han encantado. Esta es... Este jersey que es de lana, tiene un nudito aquí, ¿vale? Y está bastante gordito, me gusta. Me lo voy a poner con estos pantalones que me han traído estos y otros en vaquero que ahora os enseñaré y me encantan porque son los colombianos que te suben la pompeta, los sacapompa, como le llamo yo. Así que a ver si es verdad que quedan igual de bien que dicen. Entonces, este es un conjunto. Luego, bueno, mejor no lo voy probando, ¿no? Así que... Los zapatos no entran. Bueno, aquí están mis vaqueritos. Los sacapompeta, como he dicho. Me gusta porque es verdad que hacen un buen cuento. Blanco, si ahora les enseño a los vaqueros. El cinturón, que tienen distintos agujeritos. Pues es que era grande y no tenemos que estar haciendo boquetito, que da mucho coraje. El jerseyito con este escotito aquí. Me gusta. Y mis dientes. Uy, me he echado el pelo para allá, me he ido ya. Mis pendientes, ¿ves? Que son unos aritos, pero son como con ondulaciones. Me encanta. Voy a por el siguiente modelo. Me encanta mi mano. Esto lo pongo yo con mis super botas blancas de tenis. Tiene bolsillitos. Me gustan mucho los detallitos estos que tiene aquí, ¿vale? Con unas letritas, dos bolsillos aquí, dos bolsillitos aquí. ¡Ay, aquí tiene otro! Otro bolsillo aquí. Bueno, los borradores no quiero meter más, pero me gusta, es muy cómodo. Es elástico y me encanta. ¿Qué tal me queda? Dejadlo en los comentarios. Si estoy para que me tiren a... ¿Qué? Genial. Me queda genial. Ya, si me lo dice mi niña, me da igual lo que digan los más. No, hombre. Y te lo dijo también la Adriana en la ecografía. Ay, verdad. Ay. Voy a ver el siguiente conjunto. Me encanta. Y este es del otro modelo. Me encanta. Como ya sabéis, a mí me encantan las camisetas, las chaquetas, todo lo que tengo. Me habéis entendido, ¿no? Ojera, globo, me encanta. Mire qué bonita, tiene como las manguitas en plan seda, no es seda, pero en plan satén, como se diga esa tela, así finita, y luego esto como de canalita, así de pegadito, de puntito, me gusta mucho. Es súper cómoda, me encanta porque viste, y los súper pantalones que me encantan, mira qué bolas voy a hacer. Sí, ¿es verdad que me quedan bonito? Sí. Me gusta, estoy contenta, así que... Voy a grabar el resto del vídeo con este look, que por eso me he pintado los labios en burdeo, porque me pensaba poner este. Hoy se me queda bien. Y como me queda bien, voy a seguir grabando con esta ropa. Una de las cositas que me han traído que me encantan es este bolso de Mickey, ¿vale? Que yo lo voy a utilizar para el gimnasio porque tenía ganas de una mochila para el gimnasio, pero no quería la típica de siempre. Y entonces, pues mis Reyes Magos me han pedido este bolso, que además voy a juego con mi nieta, porque le he comprado yo a mi nieta uno muy chulo para el carrito de Mickey, que me gusta mucho. Y tiene este compartimento aquí abajo, mire qué guay los detalles. Hasta la cremallerita tiene carita de Mickey. Que yo abajo meto aquí la bolsita con las zapatillas de gimnasio y todo eso, para no mezclarlo con la ropa, que me gusta eso. Y bueno, aquí he guardado mis regalos, los voy a ir sacando. Y mira también, otro detallito. Me ha gustado mucho, yo lo voy a utilizar para gimnasio. Aunque Patri me está diciendo que si no le llega a tiempo la que le he pedido para el hospital, que me la roba y se la lleva ella. Bueno,
Me ha traído también esta carterita que tiene compartimento para las tarjetas, el DNI, para cuando voy, que no quiero llevar muchas cosas encima, pero aquí lo llevo todo. Puedo meter, por ejemplo, aquí los billetitos. Y aquí las monedas. Y porque yo cuando salgo, a lo mejor salgo a cenar o a darme una vuelta o algo con amigos, mi prima o lo que sea, siempre les casqueto todas mis cosas. Toma, guárdame las llaves. Toma, guárdame el móvil. Toma, guárdame. Y están ya un poco hartas de mí por no llevar yo un pedazo de bolso. También han traído este mini bolso que es arregladito, ¿vale? Tiene dos compartimentos que cabe justo el móvil, justo la cartera y justo la llave. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no tengo más excusa de tener que llevar yo el bolso. Pero no es lo mismo llevar un armatoste. Espérate, que está esto de liado. A llevar este que se regula. Bueno, lo pone más grandecito. Voy a chulear, ¿no? Madre mía. Bueno, para que os hagáis una idea. No entro. Un poco más grande. Y ya es muy chiquitito. Me pongo aquí. Otra cosita. Como ya veréis en miles de vídeos, nos encantan los calcetines a todas. Yo soy una friki de los calcetines y a más raros, más. O sea, no me gusta. Y ahora mira lo que me han traído. Con las iniciales. No había la M de Moretti, pero me lo han traído con la E de Elisa. Mi nombre. Me ha encantado también. ¿Qué más hay por aquí? A esto también me ha gustado mucho. Es para mis nuevas gafas, que no las he podido enseñar hoy porque me han traído dos gafas, una azul y otra en dorada, de vista, porque no estaban todavía la graduación lista, entonces llegarán un poco tarde, ya lo enseñaré en otro vídeo. Mira qué bonita es, acerca. Es una cadenita para las gafas, pero tienen como Swarovski. Es Swarovski. Es Swarovski de Pastelequi, que son los Swarovski. Esto es un piedra de chino. Vaya. Otra cosa que me encanta. Que tenía muchas ganas de ellas. Se los vi a una muchacha una vez cenando y le dije, quiero tus pendientes. Y me la trajeron ahí. Me los voy a poner ahora, que me pego. Son de unas caritas, me encantan. A verlo. Espera, que me lo voy a sacar, espera, que está en la bolsa. Está todo empaquetado. Es que me encantaron tanto, porque los pendientes me pasan igual que los calcetines. Amarrados, más me gustan. Mira qué chulo, acerca. Son una carita. A que molan. También me ha traído un resfriado. No voy a llamar después. Ese regalo no te ha gustado, ¿no? ¿El qué regalo? Ah, no, ese no. El resfriado. El resfriado no. ¿Os gusta mi pendiente? Me encanta. ¿A que quedan guay? ¿Quedan guay o no? Que no me lo he visto. Pues. He cambiado de luz porque otro de mis regalitos de Reyes ha sido este aro de luz. Enfóquelo, que lo vean. Estoy súper contenta porque tenía muchas ganas de uno para poder grabar con más calidad. Así que ahora después me cambio a otro, ¿vale? Vale. Pitillos negros típicos. Este yo los voy a sacar porque son los típicos leggings negros que son los que uso para trabajar. Y como trabajando me los cargo tanto, pues me han echado dos. Los Reyes Magos, que son muy buenos. Y sigo. Estas me las había pedido en negra, pero no sé por qué me han traído en color carne. Así que no sé cómo quedarán. Ya me las pondré, me las probaré. Son unas medias, pero tienen como brillantinas. Son de red, pero tienen brillantinas. Parece que van a quedar guay. Hasta que no me las ponga, no lo sé. Ya veremos. Y ahora paso de probármelas, la verdad, no tengo ganas. Bueno. Mi super serum, me encanta. Es un serum renovador de la piel, que además me regala un contorno de ojo para ojos y labios, que es una pasada. Es como un micropilín, ¿vale? Son todos naturales. Tiene una pila de premios ISO. Esto lo podéis ver ya mismo en nuestra web a la venta. Ya lo tenemos, pero la web todavía no. Y me gusta porque te vas renovando la piel, que yo cuando me lo compré por primera vez, la gente me decía, no me voy a entrar en la piel ahora, porque yo tenía mucho acné, que pronto subiré un vídeo de mi antes y mi después y el proceso que tenía. Entonces la gente me lo notaba cuando me lo eché y digo, tío, esto es el ser un renovador.
2000 años más tarde. Que te hace como un microclean a diario, pero no es muy fuerte. Y la primera vez que yo me lo usé, nada más que me echaba en la cara y ahora de repente, al paso del tiempo de estar usando, me empecé a maquillar y me veía todo esto lleno de roales. Y digo, ¿esto qué? Me estoy despellejando. Claro. Y caí en la cuenta de que yo no me estaba echando el serum en el cuello, entonces estaba renovando la piel de la cara y no en el cuello. Por eso siempre es cara, cuello y escote. Para renovarlo todo. Pero truquitos de belleza lo haré en otro vídeo. Así que me encanta. Y ya por último, os voy a enseñar de la cámara de GoPro, que nos la trajeron papá no, a todas las hermanas, no tuvimos más regalo. Bueno, sí, la niña un pantalón y eso, pero vaya. Y la camarita, ¿vale? Va aquí guardada, que no teníamos funda, nos la han traído. Y me faltan unos cuantos regalos que me tienen que traer, pero tampoco quiero dejar el vídeo, no sé cuándo me lo van a mandar. Entonces tampoco quiero dejar el vídeo que sea dentro de una semana, si tengo que hacer segunda parte para la... Y estoy muy contenta. Así que si os ha gustado este vídeo, dadle a like, comentad y decidme en los comentarios qué vídeo os gustaría ver nuestro. Bueno, nuestro no, de mi canal. Yo sí tengo comentarios. En el de Mana Fernández no tenemos comentarios. Que por cierto, nos han quitado la campanita, nos han quitado la comunidad y nos han quitado todo, los comentarios y todo. Así que en el canal de la Tata y en el mío anunciaremos cuando subimos vídeo en el Mana Fernández. Y en el de Cookie Gordy y en el de Los Secretos de Andri. Así que está atento. Los más pequeños que nos vean aquí, estén más atentos para los chicos. Seguidnos en nuestras redes sociales. Vale, la dejamos por aquí. Y que estoy tan motivada. Vaya, que me encantan mis reyes. Me he portado muy bien y estoy muy contenta de todo. Bye.